Y así de pocholo, así de cucote, pues tienes esta finca, este rinconcito tan inesperado. En Carabanchel. Y dime, ¿cuántas veces habrás pasado por la calle General Ricardos aquí en Madrid? Y no te habrás imaginado, o quizás sí, lo que hay detrás de la verja. Pero ya ves. Ya ves qué pocholada. Ya ves qué pocholada de lugar. Porque ya te digo, hacia allá tienes General Ricardo, WhatsApp en diferido. Y justo ves detrás del edificio del fondo, de la zona soportalada, tienes General Ricardos. Y lo que te digo, o sea, bien que vayas para Cibeles, bien que vayas para Carabanchel, cuando ves todo esto a tu derecha o a tu izquierda, según el sentido de tu marcha, o bien vengas a la Plaza de Toros, claro, poco te imaginas. Poco te imaginas lo que puede haber aquí al otro lado de la verja. Pero ya ves, por eso hasta hace poco pues todo esto ha sido un tesoro oculto, un tesoro pues que la verdad ha merecido la pena la espera. Y no se me dejan pillar las mariposas, las butterflies. Ay. Pero qué, y además fíjate qué pasote. Pues vamos, lo que te he dicho más veces, el ir andando cómodamente, el ir paseando cómodamente.
Ay, qué fastidio. Y fíjate, jate, jate. Fíjate qué tesoraco tenemos en pleno Carabanchel, vamos, en el rincón más insospechado de Madrid, en el rincón más inesperado de Madrid, una casa de oficios. ¡Wow! Por supuesto, rincones así de bellos, rincones así de hermosos, con esta variedad de plantas. Pero no vamos a romper el silencio. No vamos a romper el silencio. ¡Wow! Aunque ya ves que lo estoy rompiendo constantemente. Y me está dando cosa andar. ¡Ostras tú! Y cuando menos te lo esperas, ¡fasca! ¡Wow! Pero bueno, sí vamos a acercarnos. O sea, si te digo que este palacio me recuerda a un... O sea, me está recordando un lugar que encontró José del canal José Loli Trotamundos en su visita a Polonia. Me recuerda bastante. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una foto del lugar, con lo cual tengo que cortar el vídeo, ¿vale? Pero por supuestísimo, seguimos ahora, ¿vale?